todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marta y en este vídeo os vengo a enseñar todos los libros que tengo de cocina, ya que he visto que tengo bastante librito y puedo enseñar unos cuantos. Así que empezamos. El primer libro que os enseño me lo regaló mi novio y son 100 pizzas. Viene con un lacito y son todos los tipos de pizzas que puede haber. Viene la foto, viene los ingredientes y vienen la receta. La primera receta que viene, obviamente, es cómo hacer la base de la pizza para hacerla totalmente casera. Y ya después, pues tú vas buscando la pizza que quieres, que te guste, y la haces. Hay muchísimas recetas de cosas que yo no pensaba que se le echaban a una pizza. La patata, yo nunca la hubiera echado patatas a una pizza, patatas cocidas. Pero bueno, son muchas, te pueden dar muchas ideas. Una pizza en forma de estrella te pueden dar muchas ideas y está bastante bien. Y a mi chico le gustan las cintitas. Todos estos son libros que yo me voy encontrando por ahí así a precios más o menos baratitos y pues me los voy trayendo. Este ya os digo que es un regalo, o sea que no sé lo que costó. Este me lo compré en la papelería, que venía de regalo con una revista de cocina que también traía recetas, pero el libro era el regalo. Es de Sergio Fernández, el cocinero este, no sé si salía en Canal Sur o en la primera, no sé, mi madre lo ve. Y eso, como lo vi baratito y venía de regalo, pues me lo compré, porque ya era la revista más el libro. Y es igual, con foto y las recetas y los ingredientes, y tienen pues muchos consejos de cocina, muchísimos platos. Como siempre, vienen postres al final de los libros de cocina, que siempre suelen venir. Y está bastante bien. Después me compré estos, que me los vi en Carrefour. Estaban a 1 euro cada uno. Son libritos muy pequeñitos. Hay muchos más, lo que pasa es que yo me traje 4 nada más. También con foto y con su explicación y sus ingredientes. Y este es de comida rápida, este de tartas y pasteles de fruta, que este más que nada me dijo mi novio que no se lo comprara para hacerle cositas a él. El de ensalada y el de cocina antiestrés, que vienen recetitas más o menos rápidas de hacer, no muy liosas. Mirad, pasta con un poco de verdura, rollito de pollo al pesto. No sé, está bastante bien. A mí ya os digo que me gusta mucho la cocina, y los libritos estos, la verdad es que siempre me gusta comprarlos y verlos y pasarme las tardes mirándolos y decir, pues esto lo voy a hacer mañana. Todo eso me gusta. Después tenemos este libro de aquí, de carnes, que me lo compró mi novio. Fue al principio de salir nosotros. Me vi ojeando todos los libros de cocina, y como en esos momentos, ¿sabes? Cuando empiezas una relación no sabes qué comprarle a la otra persona porque todavía no la conoces. Me vio viendo el libro, iba con su sobrino, le dijo que cogiera el libro disimuladamente para comprármelo, y lo cogió y salió corriendo. Y yo salí corriendo detrás de él por todo el Eroski, que no, que no lo quiero, pero no me hicieron caso y me lo compraron. Yo estaba mirando el de pasta porque siempre tengo mucha curiosidad de hacer recetas distintas de pasta, y este lo estaba mirando por encima, por mirar lo que tenía, ya está, que tienen comida, tienen recetas que la verdad es que no es que no me gustan ninguna, pues yo recetas con carne suelo hacer poco, la verdad. Me gusta más el pollo, pero lo que es esto tan elaborado, no. Pero bueno,
Ya para la próxima, pues si me hizo caso. Sí, hombre. Después está el librito este que se lo regaló mi cuñada, se lo regaló a mi novio, o sea, a su hermano, por Navidad, pero como él en su casa no lo usa, pues me lo ejercí yo. Es Cocinas para Hombres, tiene recetas muy muy sencillitas también, y son como a mí me gusta, con sus ingredientes, su información y su fotito. Vienen recetas muy muy chulas. De este libro sí he sacado bastantes recetas para hacer. Y también, creo recordar que también lo vendían en Carrefour y en el Eroski, creo que lo vi también. Y está muy muy bien. Después tengo este libro de aquí, que me lo regaló mi ex-suegra. Era de... ella trabajaba en Círculo de Lectores y me lo cogió. Es el libro del chocolate. Y viene todo tipo de recetas de repostería con chocolate. Viene igual los ingredientes, la elaboración y lo que son las recetas. De aquí he sacado algunas cositas también para hacer, pero no soy yo muy, muy fanática del chocolate, así que no he sacado demasiado, pero... me gusta mucho el chocolate blanco, pero el resto de los chocolates no. No nos llevamos bien. Después tengo este libro de mis recetas favoritas de Carlos Arguiñano, que me lo encontré... ¿dónde fue? En un Eroski, pero de estos pequeñitos que hay por la calle, que no está dentro de centros comerciales ni nada, en medio de un montón de tapes y de cosas, estaba puesto un pequeño mostradorcito con un montón de libros de estos a 8 euros. Y hostia, un libro de Carlos Arguiñano a 8 euros. Y me compré uno. Y de este no me acuerdo si he llegado a hacer algo, ¿no? Pero está muy bien porque tiene... ya, aquí hay una paella. Tiene varias secciones por dentro. ¿Ve? Tiene lo que son ensaladas, sopas y carnes, arroces, tiene pasta, tiene legumbres, huevos, pescado, carnes y aves, y postres. Que Carlos Arguiñano, en el resto de los libros no lo suelen hacer, algunas veces, otras veces sí, pero los de Carlos Arguiñano, eso sí es verdad que me gusta, que separan las recetas por tipo, ¿eh? Aquí empiezan los arroces, pues todas las recetas son de arroz. Esto es arroz negro. Y todo lo que son pastas, después aquí estas son las legumbres, el pescado, la carne, y aquí vienen los postres. Y eso sí me gusta mucho en los libros de cocina, cuando están divididos en subsecciones, porque así, si estás buscando algo en concreto, no tienes que estar viéndote el libro entero, sino que vas directamente a la sección que estás buscando y ya está. Y es mucho más fácil y mucho más cómodo también. Después tengo este libro de comida familiar, que lo enseñé en el vídeo anterior, que ya lo mostré y que lo vuelvo a mostrar. Viene también la foto, viene sus ingredientes y viene la explicación. Me lo compré en el Eroski por 3 euros. Y son recetas muy, muy sencillas de hacer, que por eso me lo compré, porque no son recetas de estar 2 o 3 horas en la cocina. Mira, la receta de las pizzas es que me enamoro. Y bueno, subiré a las redes sociales alguna fotito de lo que vaya haciendo y eso. Yo la verdad es que paso bastante tiempo en la cocina, pero no suelo publicar las cosas. Pero si queréis lo haré. Está, ¿no? Está puesto delante. Bueno, y después tengo por último este libro de aquí, que se lo regalé a mi novio por un aniversario nuestro, que es Recetas Básicas de Japón, porque le gusta mucho la comida japonesa, y pues se lo regalé. Es un poco distinto a los que yo suelo... Michu, tapas,
la cámara entera, cariño. ¡Uy, qué bonita es! Mirad, viene las fotos. Aquí viene la foto de la receta. Por aquí vienen las fotos de lo que son los ingredientes. Y aquí abajo viene lo que es la receta. No me hace mucha gracia el libro por esa parte, pero bueno, era el más baratito, el que venía más recetas dentro, porque el otro era más caro y era mucho más fino. Entonces, tampoco está tan mal. Vienen los pasos enumerados para que los vaya siguiendo. Y está bien. Pero es eso que no, viene cómo tiene que quedar mientras lo estás haciendo y esas cosas, pero no suele venir algunas. A ver, creo que no. No viene lo que es el plato terminado, sino cómo se va haciendo, los ingredientes. Y no sé, está bien. Está bien, como le compré una caja que era completa de Japón, de cosas japonesas, pues le metí esto. Y ya está. Y este libro, que era suyo, pero lo abandonó aquí en mi casa, que es un libro de sushi. Este no trae foto, trae nada más que la explicación, pero nunca me... Ay, mira, algunas fotitos sí trae. Estofado de seitán. No sé, para mí el sushi lo he hecho algunas veces para mi novio, pero no me llama mucho la atención. No por el hecho de que sea pescado crudo ni nada de eso, pero el arroz así tan gastoso no me hace mucho tiliños. Y bueno, creo que no me dejó ningún libro, ¿no? Pues ya está. Esos han sido todos los libros de cocina que tengo. En el salón hay muchísimos más, pero esos son de mi madre. Estos son los míos, los que me he comprado yo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis, os voy publicando en las redes sociales algunas recetas que vaya haciendo. O es que no quisiera meter cocina aquí, pero si queréis ya puedo hacer alguna excepción y grabar alguna recetilla aquí por el canal, si queréis. Y nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!